Yo también y Flurbel. Deseando que quiten las misiones, ¿en serio? ¿No te ponen las misiones? El tema es que... Hostia, tío, qué locura. Hola, Glexi. Qué locura que todos hayan ido a misiones tempo. Todos, tío. Una mano del muerto, dos escudos divinos que llevaba sin verlos muchísimo tiempo. Es muy mala suerte, sin más. ¿Dónde está el de la suerte? Qué fantasía. Qué fantasía, ¿eh? Qué fantasía. No, qué fantasía, ¿eh? Qué fantasía tres renos en un día, ¿eh? Qué fantasía, ¿eh? Qué fantasía. Estarás tranquilo. ¿Qué pasó, Velao? El bingo de renos, ¿eh? Uf, a mí Vol'jin me aburre un montón, tío. Hostia, contra Fissou y a lo de Koala otra vez. A lo de Koala con el mismo héroe. Golden Tippers. Voy a pillarla. Si sale otra Tipper, jugamos Tipper. Ah, ya, sí, eso es feliz. Esto fue un debate que planteamos en el partido de liga, que insisto, si alguien quiere ver el partido de liga contra Bobsleigh, lo tenéis por aquí en mi YouTube. Que es la Tipper, ¿no? ¿Cuán buena es la Tipper turno 1? Porque lo que tiene de bueno es que si ahora sale otra Tipper, tenemos un escalado loco, porque doble Tipper es una barbaridad. Y si no sale, subes. Si no sale, subes y luego vendes la Tipper. Pero si aquí sale una segunda Tipper, la compras y tienes una curva de locos, ¿vale? Ese es el tema. Pero sí que es una derrota. No. O sea, consejo, como persona que ha jugado tres ediciones, no lo cojáis si no queréis, yo lo lanzo, es... No... Vale, no tengo claro cómo dar el consejo, así que me voy a retirar antes de dar el consejo mal. Sería gracioso que estuviese invitado, no, hombre, no. Estaré, estaré. Sí, pero no tenéis que rayaros tantísimo. Creo yo, ¿vale? O sea, se pueden perder partidos. Yo, por ejemplo, estoy muy contento con el equipo. O sea, somos un equipo que partimos como equipo muy bueno, equipo favorito a hacer mil cosas. Y las tres primeras jornadas hicimos el ridículo. Y nadie se rayó muchísimo, ¿vale? Y si se raya. Pero es que enfadarte entre vosotros o con el equipo o en general es un error, siempre, yo creo. Vale, gente. ¿Es en serio que queremos hacer esto? No, esto es de psicópata, ¿verdad? Tengo una duda. Si lo hago dorado... Vale, venga, vale, la duda la lanzo ya. La duda la lanzo ya. Si lo hago dorado... No, con vosotros mismos o en general, ¿vale? O sea, no a veces ser tan críticos, te lo digo yo que soy el más. Gente, 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 ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Si lo hago dorado cuando tiene un 6... Vale, pero ¿mantiene su número? ¿Mantiene su número? Vale, pero cuando esté en 6, ¿mantiene su número? Sí. Mira, yo lo voy a comprar. Yo lo voy a comprar. El tema es que no hace falta hacerlo dorado. Podemos hacer dorado el 6, ¿verdad? Pero es mejor hacer dorado el 6, ¿verdad? Es mejor hacer dorado el 6, ¿verdad? Nah, esto es fantasía. 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 Claro. No, 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 esto es fantasía. Mejor hacer dorado el 6, ¿no? O sea, podemos hacer dorado un 6 en nada, ¿no? Bueno, pero eso también hay que verlo. Hay que verlo. Nada, esto es fantasía, ¿eh, gente? Estoy francamente emocionado. Esa palabra, dragones, demonio. A ver. Vaya puta mierda de misión. Madre mía, ¿me puedes dar misiones menos carismáticas que esto? ¿Can you give me less charismatic misiones que esto? ¿Qué es esta puta mierda, hermano? Yo quiero algo de tempo. Oh, fuck. Mientras escala este señor, solo quiero un poquito de tempo, amigo. No creo que te pida mucho, ¿no? ¿Qué hago con esto? Libro, pero tardas un montón. Caos. Pero tardas otro montón. Uther Zap Nadina. No, no, no.
Borra, borra. El último aliento no tengo un carajo. Nada, tiene que ser libro, tardar un montón y ya vemos viendo. Vemos bien, vemos bien. Vale, ¿qué es lo más tempo que tengo? Tú no eres lo más tempo que tengo, pero te voy a comprar, porque bueno. Y tú, pues a ver, no estás mal, ¿no? Te voy a comprar a ti. No, tengo que empezar a comprar de cara a los costes 6 que pueden salir, que son, de cara a Kalecos, la tipa esta está muy bien, de cara a... De cara a Nagas tampoco. ¿Qué me da más tiempo ahora mismo? Tú. Pues tú. Está. O sea, el tema es no estar muerto para cuando lleguemos al coste 6 dorado. ¿Vale? Ya está. Nada, qué fantasía esto. Qué fantasía. Nada, me encanta, me encanta. Fantasía. Dale culo al Javaspin. No está mal. Pero para pillar gemas, no para ir más fuerte, ¿verdad? Todas son un montón. No sé. Joder. Nos tocó el tonto a tempo. Puto Gary jugando tempo, tío. Vaya cabeza de... Qué desastre. ¿Qué cojones hago yo aquí? Felba dorado y GG. Apetece. ¡Jonchito! Jonchito, mi niño. Puede ser Jonchito, ¿eh? No, puede ser Jon... A ver. Que tampoco soy imbécil, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Voy a hacer top 8. ¡Ah! No me miréis, ¿vale? No me miréis. ¡Ah! ¡Ah! Voy a hacer top 8. Voy a hacer top 8, tío. Luego que pierdo 100 puntos, tío. Que es que me lo busco, cabrón. No, no miren, no miren, por favor, eh. Qué fantasía de top 8, eh. Qué fantasía. ¿Pero va a ser un top 8? No, va a ser, va a ser un top 8. Es que qué top 8, gente. Hay top 8 y luego está el top 8. El top 8. Nos sale triple y GG por si mierdeamos el 6. Es que, Miki, esa es la puta clave, cabrón. Bueno, mira cómo tradean, ¿eh? Hostia, que no sobreviva el Bran, por Dios. Solo te pido una cosa en la vida. Que no sobreviva ese Bran. Por favor, amigos. Amigos. ¿Habéis visto quién ha matado al Bran, no? ¿Habéis visto quién ha matado al Bran, no? Nada que decir. Nada que decir. Nada que decir. Bueno, la fantasía de la win condition, ¿eh? Fantasía de la win con es lo que hay. Nada, la fantasía de la win con es lo que hay. Y compramos una pareja. ¿Por qué? Porque soy un puto psicópata de mierda que se va a morir. Que se va a morir porque tengo dos espías pacientes a, por alguna extraña razón. Tengo dos espías pacientes en mesa. ¡Qué fantasía de partida! Estoy emocionado por alguna extraña razón, ¿eh? De verdad, estoy muy emocionado con esta partida. No sé qué me pasa. Me voy a ir top 8. Pero llevo tres partidas de reno. Y esta es la que más... Vamos a ver. Vamos a hacer un repaso de las partidas de reno. En esta partida hemos hecho dorado el 4-4 demonio de la tienda. Que es muy buena opción, en mi opinión. Pero no ilusiona. ¿Vale? No es una cosa que ilusione. Esta partida hemos buscado un Bran que ilusionaba. Pero hemos acabado haciendo dorado un... Un pobre. Una pobre selfless para perder, ¿vale? Ilusión, ilusión. Lo que es ilusión no ha habido. Pero en esta partida, gente. Pero en esta partida, gente. Pero en esta partida. Es en esta partida lo único que veo es ilusión por todos lados. Son posibilidades de fantasía. Continuamente. 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 Mira, este tío es un tío. Me da metido un poco por lo que viene siendo el. Pero bien, o sea, no tengo ningún problema. La Wincon. Claro, si me snipea la Wincon no le puedo ganar, es lo que hay. Madre mía. Joder, alguien ha dicho que sabía tradear y de repente he perdido todo. Madre de Dios, qué desastre. No, esta partida es definición. Definición y de top 8, ¿eh? De perder héroe también. Madre mía, qué desastre.
Madre mía, qué desastre. ¿Cuánto me queda? Es que me queda uno aún. Es que me queda uno aún. Es que me queda uno aún. Esto es un, esto, no, esto es una hecatombe. De proporciones bíblicas, eh. Puedo vender esto. El chiquitito, ¿sabéis? El chiquito, ¿sabéis? Se puede vender el chiquito. Creo que jabalí out, pero es que si luego sale. Voy con. No estoy feliz, ¿eh? ¿Y dejar de soñar? Nah, ya basta. No, ya basta. Ya basta de tener miedo al éxito. Ya basta de tener miedo al éxito. Gente, necesito una canción apropiada. Necesito una canción apropiada para este momento, ¿vale? Algo que me ilusione de verdad. Algo que me ilusione de verdad. ¿Qué canción puede ser una canción adecuada para esta situación que ilusione de verdad? ¿Qué es esto? Espía paciente, paciente. Paciente. No, no, algo que ilusione. No, necesito algo que ilusione. No, algo que ilusione de verdad. Una canción de espías. ¡Claro! ¡Claro! A ver, no, es de... Sí. ¡Ay, la puta madre que me parió! No me lo puedo creer. Me voy a morir. Necesito. Necesito dragones, ¿eh? Necesito dragones, ¿eh?
Vale. No te comas el promo Draco. ¡No te comas el promo Draco! A ver, gente. A ver, gente. A ver, gente. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. No sé, me voy a morir. No, 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 no. No, ya, el espía ha cumplido. El espía ha cumplido, ¿vale? El espía hizo lo que tenía que hacer, ¿vale? Ahora una canción de dragones. Banda sonora de cómo entrenar a tu dragón. De cómo entrenar a tu dragón. Es el momento. Nah, gente, nada, gente, nada, gente. La música nos tiene que guiar a los sueños. A los sueños. Puede morirse usted. O caballero del dragón. O buscar 5 daños porque te mata. Vale, vale. Venga, va, 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 va. Carga, carga, carga. Claro, compramos este dragón. Mejor que esto es. ¿Sabéis a lo que voy? ¿Sabéis a lo que voy? Aún no. Vale. Esto es lo que quiero yo. ¡Claro! 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 ¡Ah! Turno 10, Golden Kallen, Nadina, Rey Sargork, a mi prima. ¡Qué felicidad! Este juego es una maravilla, de verdad. De verdad, you can tell whatever you want. But this game is a maravilla. Is a maravilla, gente. Que esta partida en el LoL no la puedes jugar. Principalmente porque las fichas pues no son las mismas y de hecho el LoL no tiene nada absolutamente que ver. O sea, son dos, lo único que tienen que ver es que son videojuegos. De hecho, no son ni de la misma empresa. Pero esta partida no te la juegas en el LoL, ¿eh? No te la juegas en el LoL. No lo disfrutas en el LoL. No lo disfrutas en el LoL. No lo disfrutas en el Call of Duty. No lo disfrutas en otro juego. Esta ilusión, míralo. Todos los dragones están sonriendo, 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 sonriendo un montón. ¡Vamos, Perry, vamos! Abajo y encima, Iván, abajo y encima del escritorio. La vida es alegría. La vida es felicidad. Mira, mira, míralo. ¿Cómo está Reno? ¿Cómo está Reno, Iván? Sonriendo. Nah, esto es una fantasía. Claro. Hay que vender uno. No, es la banda sonora de cómo entrenar a tu dragón. La podemos parar ya. La podemos parar ya. Pero necesitamos la música de Skyrim, eh. Mira, la de Skyrim, la de Skyrim, la de Skyrim, la de Skyrim. La de Skyrim. La de Skyrim va. La de Skyrim va. La de Skyrim va. Vamos, eh. No voy a rolear hasta que suene la banda. Esto ya se pone serio, ¿vale? Hay que quitar cómo entrenar a tu dragón. Cómo entrenar a tu dragón era para la alegría. Skyrim es para el momento.
Ahora ya está, ¿eh? Ahora ya me cansé de ser buena onda, ¿eh? Estoy respirando súper profundo. ¿Cómo que estoy respirando súper profundo? ¿En serio? Pero si estoy más lejos del micro que normal. Ahora, ¿cómo me escuchas, Davis? Guapo. Hola, Davis. ¿Cómo estás? ¿Estás contento? Vamos, ¿eh? Que sigan pasando. Que sigan pasando, ¿eh? Que sigan pasando. ¿Quién es el siguiente reto? Este hijo de puta, ¿cuál es? Es el final boss, ¿eh? Es el final boss. La de antes. La de antes. La de antes. Último grito. O último dragón. Oh, qué duro. Vale, ¿y la jugada greedy cómo la veis? ¿Y la jugada greedy cómo la veis? La de solo jugar un grito. Es que no sé si es la greedy, ¿eh? Es que no sé si es la greedy o la correcta, ¿eh? Voy muy mamado, ¿eh? Va perdiendo este tío. No, pero ya no es por ser greedy. El problema es que descuadro oro. Pero realmente descuadro oro. Comprar algo aquí no está mal. No es ser greedy, no es. Es que todas las fichas son malas. Es perder stats, eh. Se guarda. No habría. No hay que guardarlo. Pero soy un puto domadragón, gente. Nada. Gente, lo que dice Wild, check-in abierto, ¿eh? Estoy hundido, ¿eh? Estoy hundido, ¿eh? Si este es mi final, que no me despierten. Si este es mi final, que no me despierten. Este no puede ser mi final. ¡Este no puede ser mi final! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! Siguiente, dame este. Esto está siendo. Es que está siendo. Es que está siendo tal cual una película de acción, ¿eh? Vamos. El grito. Con un 23-23. No. No puedo volver a hacerlo, ¿eh? No sé si rolear o comprar, vender y hacer más fuerte esto por uno. Es rol. Vamos, ¿eh? Vamos, último rival, ¿eh? Vamos. Último rival de la aventura. Luego queda el final boss. La puta madre. La puta madre.
¡Vamos, eh! ¡Vamos! 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 Y ahora queda el tipo. El que nos ganó cuando conseguimos a nuestro primer dragón, ¿eh? El que nos ganó en ese turno. El que hacía parecer que no había ilusión por ganar esta partida. El rival final. El que va a caer, ¿vale? El único que casi nos quita la sonrisa a todos los dragones, ¿eh? Pero no lo va a conseguir. Ren. ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta, eh! ¿Ren? No, ¿verdad? ¿Ren sí o Ren no? ¿Ren sí o Ren no? Ren no es grito. Me puede dar un grito. Si no me da un grito es un fracaso, ¿eh? Bueno. Gente, primer enfrentamiento contra el boss final. Vamos allá. No va a ser fácil, Sabina, Zweierkämpfe. Gracias por los aplausos, eh. No, no creo que llegue a tiempo, Tarek, ¿no? Ni esto. ¿Queremos triple de esto? ¿O queremos la bola? No tiene su lado. 60%. No iba a ser fácil, ¿eh? No iba a ser fácil, ¿eh? No iba a ser fácil, ¿vale? No me lo puedo creer, ¿eh? No iba a ser fácil, gente. No iba a ser fácil, ¿eh?
¡Oh! ¿Cómo lo haces? Compra, compra y cierras de boiler, ¿no? Es la única forma. Vale, gente. Uy, perdón, 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 he roto un poco la magia. Que continúe. Pero es que esto era parte del destino para que justo empiece la parte. La parte hermosa. Nadine Affairs, no. Por si nos juegan el tunelador. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Me levanto. Me levanto. Y no va a ser un 100%, ¿eh? No somos favorables. No puede ser. Hay que soñar. Hay que seguir soñando. Hay que seguir soñando. Hay que seguir soñando. Hay que seguir soñando. Hay que seguir soñando hasta el final. No puede ser. Solo hay un entrenador de dragones. Gente. Muchas gracias por el follow, Septogram. Lo hemos logrado. Ha sido tal cual. En plan, o sea, era, ha sido todo como una historia. O sea, ¿os habéis dado cuenta que ha sido una historia la partida? O sea, ha seguido una línea narrativa por alguna extraña razón. O sea, nos destrozaban. Nos moríamos. El espía ha encontrado el triple en el último momento. Ha aparecido el dragón. Kalekus, Nadina. Hemos perdido contra el boss final la primera pelea con nuestro Kalekus. Y a partir de ahí, hemos ido luchando contra todos los de la partida. Mientras el boss final seguía a 45 de vida, hemos eliminado a todos y hemos llegado contra él en tres peleas, en las cuales en la primera ha sido un 100%, en la segunda ha sido un 50-50 y en la última no éramos favoritos para ganar. Ha sido increíble. Ha sido increíble. No entiendo nada. O sea, ¿os acordáis ayer cuando decía que me estaban grabando? Me están grabando. Hoy se ha demostrado. Muchos vieron una partida cuando realmente lo que hubo fue un sueño, ¿eh? 202 puntos no valen para nada. Y fijaos,